4 de julio de 2019. Es la celebración de independencia de Estados Unidos de Norteamérica. Todas las personas se preparan para las celebraciones en familia. El aroma de las parrilladas, hamburguesas, hot dogs, ese aroma inunda las calles de cada gran ciudad de este gran país. Los fuegos artificiales, momentos memorables que invitan a creer en el principio más grande de este país, la libertad. Esa palabra que muchos no entendíamos el verdadero significado. La libertad de pensar, de expresarte, de ser quien eres. Eso es la libertad, un valioso regalo. No se puede evitar pensar en lo que hemos dejado atrás. Nuestra gente, nuestra tierra. Porque acá no fuimos invitados, pero sin ser invitados llegamos. Porque cada uno representamos los sueños de todos. Un país fundado por inmigrantes. Un país fundado por soñadores. Un país donde todo lo que te propones lo logras. Con esfuerzo, con sacrificio, los sueños son posibles. La diversidad de culturas, la mayor bendición. La gran virtud, podernos entender. Nuestro secreto a voces y mayor anhelo, la oportunidad de ser diferentes. Y poder fusionarnos como una sola gran nación. Compartir costumbres y saber encontrar el dulce sabor de tener un pedacito de cada uno en nosotros. Dejar atrás el odio, rencores y enfocarnos en lo verdaderamente importante. Ser un ejemplo para el mundo entero. Como americanos tenemos la gran oportunidad de nuestras vidas. Como un gran país, dejar las diferencias de lado y ayudarnos unos a los otros y aprender a ver lo mejor en cada uno de nosotros. Y quien no quiere aportar lo positivo, que dé un paso a un lado y sumarse cuando haya recapacitado. No dejar a nadie atrás, porque juntos somos muchos. Y aparte somos pocos, sin rumbo. Esa no es la idea. Para mí y para todos los que representamos los sueños, el 4 de julio significa la fiesta de un gran país. Un país que nos ha dado mucho. Para los que sumamos y no restamos. Para los que dejamos la tierra que nos vio nacer. Para los que llegamos por un sueño. Somos más, porque al final somos todos. Dejemos la burocracia de lado, un papel con tinta que define quién y cómo debe ser tratado. Por favor, el Dios del cielo ya nos ha dado la libertad de ser y existir. Solo seamos felices, porque al fin ese es el propósito de vivir.